Hola a todos, mi nombre es Gemma Puente, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el proyecto que hemos estado realizando durante el último mes en el Instituto Sant Vicent Ferrer d'Algemesí. Un proyecto que ha sido posible gracias a la confianza depositada por parte del centro, por parte de la tutora Inma Ramírez y también por parte de la tutora de la Universidad Palmira Verdejo en lo que sería mi práctica educativa como docente en prácticas aquí en el instituto. Este proyecto se titula Arte y Clases de Arte o Arte y Clases de Arte. ¿Por qué? Porque se ha desempeñado durante las clases de educación plástica visual y audiovisual, es decir, clases de arte, y porque engloba diferentes tipos de arte, diferentes estilos artísticos que han sido importantes a lo largo de la historia del arte. Antes de empezar a explicar detalladamente todos los elementos de los que se constituye este mural, vamos a hablar un poquito más sobre cómo ha sido este proyecto y cómo ha sido todo el proceso que hemos llevado a cabo. Desde mi dualidad de artista docente he querido trasladar lo que sería la pintura mural, la pintura graffiti en vertical, al entorno educativo. Me parece una práctica, la verdad es que es muy completa en distintos aspectos y que podría ser beneficiosa para los alumnos que han participado en ella, que se han involucrado y que han formado parte de todo el proceso. Este proyecto ha participado alumnos desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato y también alumnos del PAP. Este proyecto lo que ha pretendido es unir todo este tipo de alumnado, tan diferentes edades, de pensamientos, de tipos de habilidades desarrolladas, etcétera, para que trabajen colaborativa y cooperativamente, cada uno aportando su granito de arena, pero que se den cuenta de que al final, con el trabajo de todos, pueden hacer algo realmente grande, algo realmente interesante, y que el arte dentro de lo que sería el ámbito docente es una parte muy importante, porque no solo aprendes habilidades y destrezas dentro del campo de las artes, sino que también aprendes muchísimas cosas más abstractas que pueden ser tan importantes como las habilidades más cuadriculadas, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre todos los contenidos transversales orientados a lo que sería la identidad, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto por el trabajo de los demás, temas relacionados con las relaciones interpersonales e intrapersonales, con la convivencia, con el hecho de ser emprendedores. También se les ha dado cierta libertad para que ellos mismos también contribuyeran de forma creativa a la hora de añadir nuevos recursos, nuevas ideas a lo que sería el mural, que obviamente tenía un boceto inicial, un boceto que seguir y que hemos trasladado también al muro. Y respecto a los contenidos artísticos que también se han desarrollado durante todo este proyecto, hay contenidos de índole más de historia del arte, contenidos sobre cromatismo, como mezcla de colores, formas de aplicar la pintura, grafismos, etcétera. O sea, ha sido una práctica, bajo nuestro punto de vista como docentes, muy, muy completa. Además, el hecho de poder sacar a los alumnos del aula, de su espacio docente como tal, y sacarlos al patio, aunque está dentro también de la institución, es una forma de romper con la monotonía, de hacer algo diferente, pero que a la vez es algo educativo, es algo pedagógico, es algo que les va a aportar muchos beneficios, como he dicho, en este caso a todos los alumnos que han participado. Y bueno, espero que os guste tanto como a nosotros nos ha gustado poder realizarla.
Ahora os voy a contar un poquito más sobre qué engloba todo este mural, qué elementos gráficos y históricos aparecen. Así que nada, os animo a que me acompañéis en este recorrido. Justo en la pared que tenemos detrás, lo que podemos ver es el nombre de todos aquellos participantes, de todos aquellos alumnos que han pintado, que han aportado su granito de arena al mural. Y también, si vemos más allá, lo que podemos ver es la técnica del dripping de Jackson Pollock, un pintor del action painting, que lo que hacía era lanzar la pintura, dejar que chorreara y que fuera la expresión, el movimiento del cuerpo humano con la pintura lo que impactara en la obra, ¿no? En este caso hemos querido darle este fondo pictórico para que también los alumnos aprendan diferentes estilos artísticos, diferentes técnicas, y bueno, a lo largo del mural vamos a seguir viendo más, así que vamos a pasar a la siguiente. En este fragmento del mural vemos bastantes elementos gráficos que ahora vamos a analizar. Vamos a centrarnos primero en este de Mondrian. Vemos una representación de una de las composiciones de Mondrian, que eran ya sus últimos trabajos. Lo que él hacía, como bien dice el nombre, son composiciones con rojo, amarillo, azul, blanco y negro, delimitados por unas líneas negras, en las cuales lo que primaba era el color. Entonces nosotros lo que hemos querido hacer es una representación de una de sus obras en uno de los elementos arquitectónicos que teníamos en nuestro mural. Nos hemos servido de los elementos arquitectónicos de los que disponíamos para camuflarlos, para incluirlos dentro de la obra. Justo encima de él lo que vemos es el típico maniquí de dibujo que utilizamos en el aula para dibujar los movimientos, la expresión corporal del cuerpo humano y así también aprender a dibujar las proporciones. Justo arriba tenemos una representación de uno de los grafismos de Keith Haring, que es un artista del que hablaremos posteriormente porque tenemos justo un mural orientado directamente a él. Y bueno, a mi izquierda lo que tenemos es una representación de la Venus del Milo, una de las esculturas más emblemáticas, más importantes de la época griega, y que justo también tenemos en el aula de dibujo aquí en el instituto, así que era como una forma de trasladar lo que tenemos en tres dimensiones a dos dimensiones y así trabajar también un poquito los contenidos del aula. Y justo a la izquierda de la Venus del Milo tenemos una interpretación de una de las figuras de un cuadro de Kandinsky, que lo hemos sacado de contexto e incorporado a la pintura mural. Y ahora vamos a desplazarnos un poquito más a la izquierda y vamos a seguir viendo qué cosas componen la pintura. Bueno, seguro que muchos de vosotros ya reconocéis alguna de las figuras que tenemos justo detrás. Por una parte tenemos el caballo como eje representativo de la pintura del Guernica de Picasso, y por la otra parte tenemos a Frida Kahlo, una de las pintoras más importantes del siglo XX. Bueno, aquí nos situamos justo enfrente del mural dedicado a Keith Haring, un artista neoyorquino que empezó con el graffiti, utilizando como medio artístico, medio de expresión y de acercamiento al público, pero con una ideología que iba más allá. Él hablaba sobre el amor, sobre el respeto, sobre la igualdad. Justo estamos en un instituto multicultural y la verdad es que nos parecía una obra bastante representativa de lo que él quería representar, como del significado que puede tener aquí dentro del centro. Y bueno, hasta aquí mi breve explicación sobre el mural. Espero que os haya gustado, que os haya interesado el proyecto. Os voy a dejar todo el proceso de todo el trabajo, cómo ha sido la transformación del espacio, algunos testimonios también. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos al final para despedirnos. Oh,
Sánchez y hem estat així en l'institut, Gemma i jo, en els alumnes de quart, primer de batxiller, segon d'ESO, primer d'ESO també han vingut alguns alumnes i s'ho han passat molt bé. Era un projecte que ja duiem temps pensant així en l'institut, de com fer el pati més agradable, fer un pati en el que la gent estigui a gust, i esta paret, quan va vindre Gemma, pues, estaguerem observant l'ambient, ens va agradar molt, a ella li va encantar esta zona, les parets són tremendes, ja vegeu, 5 metres d'altura, i jo crec que linealment seran uns 25 metres de mural. La qual cosa ha sigut molta feina, però el resultat és espectacular. En l'institut estan tots molt contents de lo que ha guanyat el pati a nivell visual, a nivell d'alegria, i després hem guanyat una aula, perquè en els banquets que hem posat també s'ha creat un espai amb un entorn molt agradable per a utilitzar, com si hi ha alguna persona ponent en alguna conferència a fer alguna xerrada, mentre sí. Des d'un principi, aquestes idees de pintar parets, murals, pues des del departament de dibuix sempre ho han tingut en compte, perquè és com traure l'assignatura fora de l'aula. I és que no mos tenen, perquè n'hi ha un moment que l'assignatura és optativa, en quart d'ESO, per exemple, o en batxiller, pues és que no tenen plàstica o dibuix, pues veuen com se maneja l'alumnat, com se treballa, i els hem deixat en algun moment pues, participar, opinar, vindre, sentar-se així, estar amb nosaltres, xerrar amb Gemma, amb l'autora del treball. Entonces ha sigut un treball xulo, prou ràpid, des de lo que cap, l'horatge mos ha acompanyat, hem pogut treballar, i anem a repetir-ho quan puguem. Buscarem més parells del centre, de manera que cada vegada l'institut agarre més personalitat. I els treballs se van a cuidar segur, perquè com són dels alumnes, ells són els primers que van a vigilar que la seva obra no s'estropee. I ara mateix, aquests dies que està oberta així la porta, doncs venen, s'assenten, miren, comenten. Per tant, la valoració positiva, positiva a tope, i des de tot el professorat, la directiva, tots l'han felicitat a Gemma, l'enhorabona per el treball i el resultat. L'art l'hem tret de la classe, ja no solament estem treballant plàstica, dibuix i el llibre, el quadern, en un pupitre, sinó que hem treballat fora de l'aula amb els alumnes, amb una relació més personal, més directa, i ahir se guanya després. En aquesta qualitat de relació, quan pugem a l'aula, anem a guanyem en aquesta comunicació, perquè els alumnes t'han vist més propera, han vist que l'assignatura no és una cosa rígida, però que sí que n'hi ha una responsabilitat, que és de fer les coses ben fetes, de complir, cada un tenia el seu, marcava amb el seu treball, i després n'hi ha que netejar o n'hi ha que ajudar. Ha sigut una col·laboració entre tots. Els alumnes han firmat tots, tenim ahí una paret dedicada a les signatures, de manera que estan ahí reflexats, i el pas del temps els dirà el que feien ells quan venien a l'institut. En el moment vulguin vindre, sempre podran recordar aquestes coses. Ha sigut molt interessant la col·laboració de tots. La directiva en ningú moment mos ha ficat ningun problema, al contrari, sempre mos han ajudat en el material. L'Ajuntament també ha col·laborat duent-nos uns andàmits per a treballar, perquè no arribàvem. El mural medirà 5 metres d'altura per 25 de llarg, la qual cosa hi són molts metres que pintar. I ha sigut aixina una manera d'arribar a tots els espais amb precaució, els andàmits eren prou estables. Després també hem tingut així una sèrie de plantes que alguns professors, alguns alumnes han anat portant per a aquesta jardinera vaig avant, i són racons que agarren personalitat. I este projecte pues, ha sigut ara
una part del pati, a l'any que ve agarrarem un altre projecte en una altra part del pati, de manera que a poc tinguen eixa estima, anem creant eixa estima més en el centre. Hem estat a gust, col·laborant, treballant, i ara s'ha acabat. I esperem que se torni a repetir pronte. Moltes gràcies. Hola, me llamo Eva, voy al cuarto de ESO. Estoy súper agradecida y contenta, orgullosa sobre este mural como ha quedado. Gracias a Gema hemos podido hacer cosas diferentes y cosas que son más allá del estudio, estar siempre sentado en una silla con bolis, con libretas. Ha sido algo extraordinario, ¿sabes? No sé, al principio era todo amarillo así, desgastado, y ahora es un boom de colores, es arte. La verdad es que ella aquí es bastante conocida, y que hubiera venido aquí a nuestro instituto para hacer un mural tan precioso, nos llega mucha alegría, porque es algo tan bello, tan bonito. Esto es arte, ¿sabes? Y al haber puesto cada granito de nosotros, de cada alumno, cada profesor, aquí viniendo para poder hacer esto, es súper bonito. A mí, generalmente, me ha encantado. Es una experiencia que nunca lo voy a olvidar. Ha sido una cosa de lo que más me ha gustado de mi curso, ¿sabes? Y lo volvería a repetir una, dos, mil veces más. Así que eso es tan precioso esto, y que se va a quedar aquí, y cuando yo me vaya, cuando pueda venir algún día aquí, mirarlo y decir, aún me acuerdo de esa experiencia. Para mí ha sido súper enriquecedora y a mí me ha encantado. Es una bellísima persona y siempre ha estado ahí para las cosas. También nos hemos saltado clase, nos hemos hecho fotos con ella y todo, entonces ha sido perfecto. María Rezot, tinc 16 anys, vaig a quart de l'ESO, i la meva experiència pintant el mural m'agrada moltíssim, perquè tenia una expectativa, o sigui, pensava que anava a anar molt mal, perquè com que érem molts i cada un pintava d'una manera que era molt diferent als dels altres, com que pensava que no anava a anar molt bé, perquè cada un anava a la seva, però ha quedat superbé. Perquè, o sigui, junta lo imperfecte amb lo perfecte, perquè, o sigui, a mi m'agrada moltíssim i pensé fer una altra vegada un altre mural, o sigui, pintar-ho, per exemple, a casa, jo què sé. Però m'agrada moltíssim pintar i que m'agradaria repetir aquesta experiència, i que està superxulo. És superxulo! Hi, my name is Ola. I'm 17 years old and I'm an exchange student in this school, in San Vicente Ferrer. I go to first grade of bachillerato, and I decided to make Gema's life harder, speaking in English, because why not? And I think I got extremely lucky that I could participate in painting this mural with all of these people, that I could see something, do something different, and meet more people. And I think that it's the most beautiful part of what happened lately, and I love it. Hola, mi nombre es Sergio, tengo 16 años y estoy aquí en San Vicente Ferrer, al GMSI. Bueno, he estado colaborando en este mural tan bonito y espero que os guste. Hola, me digo Noemí, soy de primer de bachiller B del Instituto San Vicente Ferrer. I vaig a parlar-vos un poc de l'experiència que he tingut jo al fer este mural. Pues jo ja havia fet un mural l'any passat en un altre col·lectiu que anava, però mai havia fet un mural tan gran com aquest, en tantíssims detalls i tantes coses, no sé. M'agrada moltíssim, està molt xulo. M'agradaria que això se poguera repetir perquè altres persones pogueren disfrutar tot el que he disfrutat jo i les meus companyes i el meu company, i no sé, crear art, perquè al fi i al cap és el que és. Hola, soc Asma, tinc 14
15 anys i ha sigut una gran experiència pintar el mural del meu institut. Hola, sóc Rosa i he pogut participar en esta meravellosa experiència i ha sigut una experiència molt agradable. Hola, sóc Zineb, tinc 13 anys i me gusta mucho pintar. Hola, soy Mariam, tengo 14 años, vivo en el GMSI de toda mi vida y me ha encantado pintar con Gema al Puente. Es una gran experiencia y espero que muchos de vosotros también lo hagáis algún día. Es una práctica interesante pintar. ¡Y dadle muchos likes! ¡Adiós! Hola, soy Consuelo y soy de primero B. Todo me ha gustado mucho porque ha sido un trabajo que hemos hecho entre todos y ha quedado precioso. Me encanta. Hola, em dic Mariam y soy de segon B. Soc Asma y tinc 14 anys. M'ha agradat molt este mural perquè vam col·laborar amb la professora Imma i amb la seva companya Gemma. Ha sigut un plaer pintar amb Gemma al Pont i Imma. I m'ha encantat pintar. A mi també m'ha encantat pintar Gemma i Imma. A los que estáis viendo el vídeo y habéis participado, daros mi más sincera enhorabuena porque creo que habéis aprendido que podéis hacer más cosas de las que creéis, que a veces veis una cosa muy complicada pero que intentándolo se puede conseguir, que a mí también me pasa cuando le enseñé el proyecto a Inma, que es la tutora que he tenido en este proyecto, vimos que era muy ambicioso, pero lo vimos fácil, Y por eso lo llevamos a cabo. Si no lo hubiéramos visto nosotras mentalmente fácil, no lo habríamos llevado a cabo. Pero la verdad es que hemos participado un montón de gente, alumnos de primero de la ESO, de segundo, de cuarto, de bachiller, incluso alumnos del PAC. Y la verdad es que muy contenta con todos ellos. Así que muchas gracias y enhorabuena. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y ya sabéis que si ha sido así le podéis dar a like, a suscribiros a la campanilla, os avisará de que hay un vídeo nuevo y bueno, nos animaría a ver qué os ha gustado. Así que nada, gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, yo soy Camilo Quiner Ferris. Yo soy Iker, un tío muy guapo. Y yo soy Ángel, un tío también sexy. Un tío bien divertido. Antes de comenzar con los comentarios, aquí abajo en la descripción hay un botón que está así, ¿no? Que tienes que dar y después a la campanita darle, suscribirte, te dará buena suerte todo el año. Te lo aseguro, ¿eh? 100%. Pues, bueno, nosotros estuvimos por aquí en el transcurso de mientras se pintaba este muro y fue muy bonito. Duró 2-3 semanas. Mucho esfuerzo por parte de los alumnos, se ha quedado bien. No tenía nadie pensado hacer esto y al final vino Gema y con ayuda de Gema y Emma pues pudimos hacer esto, que luego de aquí un tiempo será pues para venir a comer, a laborar el patio. Y a jugar futbolina también. Y nosotros dimos mucho apoyo. Esto es muy bonito. Sigue fula. Este mural expresa muchas cosas bonitas. Hola, me llamo Eva, voy a cuarto de ESO, estoy muy contenta. Chavales, espero que os guste el vídeo, darle like y suscribiros. ¡Hasta luego!